Els vehicles sense conductor encara no són una alternativa real a les nostres carreteres, però la tecnologia que s'ha desenvolupat i que s'aplica a vehicles d'alta gamma ja evita errades humanes a la carretera. D'estos avantatges es parla avui i demà en el 9è Congrés Nacional de Seguretat Viària, on s'aposta per una major autonomia dels vehicles en la conducció. Un vehículo con un nivel de autonomía alto detecta un peatón cruzándose perpendicularmente al avance del vehículo y el vehículo para por debajo de 50 km por hora sin ningún tipo de problema. Evidentemente todo este tipo de tecnologías hay que diseminarlas, tenemos un parque de 26 millones, cambiar los 26 millones de vehículos por vehículos con estas tecnologías en ningún caso es un tema que se haga en pocos años. Els experts també alerten sobre l'increment de la sinistralitat en els usuaris més vulnerables. En 2017 el 46% de les víctimes van ser motoristes, peatons i ciclistes i es preveu que aquesta xifra vagi en augment. Se está trabajando en diferentes medidas, por ejemplo, los cruces inteligentes, los avisadores de ciclistas y en el caso de los motoristas unos sistemas para los trazados más seguros de las curvas. La movilitat a les ciutats és cada vegada més complexa i confien que tots els tipus de vehicles puguen conviure als carrers gràcies a la tecnologia.